Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos pues a comentar y extraer de este pasaje las lecciones más importantes y fundamentales. Estamos en un lugar muy significativo de la carta a los romanos, siguiendo ese orden lógico que el apóstol despliega ante nosotros en estos anteriores capítulos también. Como ha ido hablándonos de la situación del mundo, de la situación de Israel también, y en definitiva de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y al llegar aquí al capítulo 6, en este capítulo 5, quiero decir, en este pasaje que tenemos desde los versículos 16 aproximadamente, como hoy vamos a contemplar, pues el apóstol nos viene a hacer una comparación, la comparación entre Adán y Jesús, entre lo que él en otro lugar hablaría del primer Adán y el segundo Adán. Esa comparación se refiere por una parte a las personas en sí, la persona de Jesucristo, la persona del propio Adán, el primer hombre que fue creado por Dios, y por otro lado también a las acciones u obras y las consecuencias de esas obras que cada uno de ellos ha realizado. De manera que ese es un planteamiento muy claro, muy lógico, y estos versículos nos dan material abundante para que hagamos nosotros también esa comparación, para que podamos ver lo que significa el uno y lo que significa el otro, las consecuencias de lo que el uno hizo y lo que el otro hizo, y de esa manera que podamos abrir nuestra mente para valorar mejor lo que tiene de grandeza la obra de nuestro Señor Jesucristo. De manera que es un pasaje muy interesante, muy, muy hermoso, porque estamos hablando de unas cosas muy, muy concretas. Fijaos entonces que ya en el versículo 15 está haciendo una comparación cuando dice que el don no es como la transgresión. El don que es naturalmente la gracia, en primer lugar empezando por la propia persona de Jesucristo y también su obra propiamente. Y dice que ese don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Mesías. De manera que ya en el versículo 15, que algo dijimos el domingo pasado, vemos que está comparando, por una parte, lo que él llama el don. ¿Qué es el don? El don de Dios, el regalo que Dios ha hecho y también la consecuencia de ese regalo, o sea, la gracia, el perdón, la vida eterna, la resurrección, todas esas cosas es lo que podríamos llamar el don. Y eso, dice, no es como la transgresión, es decir, no se pueden equiparar, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, habla aquí los muchos en el sentido de la humanidad. Ahora veremos luego que nos va a servir este pasaje para un versículo más después, en donde habla de todos, que tenemos que interpretar debidamente. En realidad es la humanidad, las consecuencias que la transgresión suya, esa transgresión de uno, la de Adán, murieron los muchos, dice, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos. Tomemos nota aquí, subrayemos la palabra muchos, porque luego más adelante aparece lo mismo con la palabra todos.
que tenemos que interpretar ese todos en función de los muchos. ¿Y qué, de qué se está hablando? Pues que efectivamente la abundancia de la gracia es tan extraordinaria que no solamente alcanza a los muchos, y aquí tenemos que decir a todos aquellos que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. La gracia alcanza a los que son parte de la Iglesia de Jesucristo, su cuerpo mismo. Lo que físicamente es tangible, podemos ver y tocar y oír, que es su Iglesia, hecha, formada por seres humanos como nosotros. Y dice que no hay comparación, de la misma manera que el don no es como la transgresión, tampoco sucede lo mismo entre lo que realiza o deriva del don y lo que se deriva de la transgresión. O sea que son actos diferentes, pero también tienen consecuencias diferentes. La diferencia enorme es que con el don, dice, no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de una sola transgresión para condenación, pero el don gratuito, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fijaos la equiparación que hace aquí, como diciendo, una transgresión arruinó a la humanidad entera. Una transgresión. La transgresión de Adán significa mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Porque a través de esa transgresión se contamina la naturaleza humana misma. Se pierden privilegios y dones que Dios había dado al ser humano, el hombre original. Y ciertamente que de esa única transgresión deriva toda la miseria y catástrofe que vemos en la humanidad a través de los siglos, y sobre todo la muerte misma. Aquel que había sido creado a imagen de Dios y que de no haber mediado el pecado habría continuado su existencia, su vida, resulta que perdió él su propia vida, perdió sus privilegios y con ellos también los sucesores, todos nosotros, los que venimos de la descendencia de Adán. De manera que la diferencia es esto. Por un, dice el versículo 17, que si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio de ese uno, del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesús, el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que es una comparación curiosa, porque está observando, en primer lugar, dos seres, en el caso de Jesús, hombre verdadero, llamado también por el apóstol Pablo en otro lugar, el segundo Adán. El primer Adán y el segundo Adán. Y lo que cada uno de ellos realiza, las consecuencias de lo que hace, sin embargo, ya no son comparables. El uno es el primer hombre, el otro es el segundo Adán, pero esa naturaleza en el primero se contamina, se arruina, en el segundo es el nuevo Adán. Y ahí tenemos que recordar mucho el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros,
Ese es el gran mensaje que el apóstol Pablo está recogiendo aquí. En realidad, este uno, como él llama, la transgresión del uno, pero también luego la obediencia del otro, la obediencia del otro y la gloria del otro, la abundancia de gracia y del don de la justicia que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante que no olvidemos que Jesús está aquí representado sobre todo en su cualidad de hombre verdadero, de aquel que fue, como sabemos, voluntariamente se humilló, y se humilló por debajo de los ángeles, y se humilló hasta llegar a la muerte de cruz, porque la obra que él realiza es esta, en tanto que la obra del primer Adán fue la desobediencia. El primer Adán desobedece, el segundo Adán se presenta como aquel que va a cumplir la voluntad eterna del Padre. Y por eso estas comparaciones nos ayudan a poner en perspectiva, por comparación, la gran diferencia que tenemos al contemplar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así el versículo 18 viene a tomar una conclusión importante cuando dice: por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación. Fijaos, esa es una forma muy detallada de decirnos las consecuencias. Una transgresión esparce y contamina de condenación a todos los humanos. A todos los hombres, quiere decir a todos los seres humanos. Y también dice, y así también del mismo modo, por medio de un acto de justicia, vino a todos los hombres, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Aquí es donde he dicho antes que todos los hombres tiene que tomarse también en un sentido limitado por lo que ya también hemos visto antes cuando se usa la palabra muchos, cuando realmente también significaba todos en cierta manera, porque antes en el versículo 15 que por la transgresión de uno murieron los muchos, en realidad pues, murieron todos. Es decir, fueron contaminados todos. La transgresión de Adán, eso se esparce a todos los humanos. Aquí dice a los muchos. Luego dice todos. Pero ojo, no vayamos a confundir en esa palabra literalmente la idea de que todos los individuos de forma separada, todos los individuos van a recibir la abundancia de la gracia y la bendición de la gracia y del perdón y de la salvación. La Biblia muchas veces usa la palabra todos de una forma limitada, porque hay momentos en que, cuando Dios quiere que todos los hombres sean salvos, etcétera, por ejemplo, ese famoso versículo que nos lo pueden sacar algunos para hablar de una redención universal, cuando no es así, porque la Biblia muchas veces está hablando de todos los humanos en cuanto a que representan diversos grupos, representan tradiciones diferentes, épocas diferentes, razas diferentes, y ya sabemos que, por ejemplo, aquí y en las cartas de Pablo,
el conflicto siempre está entre judíos y gentiles. El apóstol en algún lugar tiene que decir, no, son todos. No, el Señor no ha venido solo para los judíos, no ha venido solo para los gentiles, sino para todos. Todos no quiere decir que incluye a cada individuo dentro de ese grupo, sino que no hace distinción de razas, de lenguas, de culturas, de épocas, ni civilizaciones, sino que el Señor ha derramado su salvación de tal manera que aun siendo como es un acto de su soberanía que beneficia a quien Él quiere, no obstante, abarca a gentes de todas las naciones y de los pueblos. Bueno, pues el apóstol está hablando en un sentido semejante aquí, cuando dice que así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, vuelve a lo mismo el versículo 19, después de haber dicho en el 18 que por medio de una transgresión vino la culpa a todos, versículo 18, en el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y aquí muchos toma el sentido de todo, de todos, porque no se trata de unos cuantos. El ser constituido pecador en la Biblia es universal, son todos, ¿eh? Pero aquí tenemos esa, entre el versículo 15 y el versículo 18 y luego el 19, esa alternancia de la palabra muchos y todos, que en realidad siempre se refiere, en definitiva, a la humanidad entera. A la humanidad entera, pero la excepción que tenemos es de que, en referencia a la salvación, esa palabra todos, hemos de tener el cuidado de interpretarla siempre en relación con lo que el resto de la Biblia nos dice. La Biblia no habla de una salvación universal, y ya ese es uno de los errores extendidos desde antiguo dentro de la Iglesia, por una palabra que se interpreta de esa forma. Así que debemos de ceñirnos a esta interpretación, donde lo principal no es el mucho o el todos, en qué sentido le damos, sino lo importante es la diferencia de lo que acarrea la obra de Adán y la obra de Jesucristo. Adán trae condenación, Jesucristo trae salvación. Y la Biblia nos dice, esa condenación se extiende a todos los seres humanos, porque no hay justo ni aun uno. Pero la salvación es de Dios. Y la salvación, la misma Biblia nos está enseñando, que es un acto soberano de Dios que se derrama sobre aquellos que en la voluntad divina y desde antes de la fundación del mundo ya Él había predestinado para vida eterna. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Y por eso digo que hay que tener cuidado con la interpretación relativa de mucho y todo, puesto que son muchas veces intercambiables esas palabras. Así que el versículo 19 nos está diciendo que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ya sabemos que aquí significa todos, fueron constituidos, y por la obediencia de uno los muchos, aquí muchos no significa todos, serán constituidos justos. Pero esto no es una cosa arbitraria mía, sino simplemente el hecho de que el resto de la Biblia nos hace ver que todos, la palabra todos, no significa siempre todos los individuos por separado, y que la palabra muchos podría significar, sí,
un colectivo grande, un colectivo grande. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bien, aparte de la cuestión del número y de la cantidad, que yo creo que no es lo esencial aquí, lo que importa es cómo la acción de Satanás contaminó al género humano y cómo la obra de Jesucristo salva a la Iglesia de Dios, que forma que es una que está extraída de ese género humano, porque Jesús no es que sea propiamente cabeza de la humanidad, simplemente es cabeza de la Iglesia. Él es la cabeza de la Iglesia. Su cuerpo es la Iglesia. Naturalmente, él pertenece a la humanidad, él es humano realmente, pero es un humano distinto porque en él no había el pecado original obrado en ninguna clase de imperfección. Así pues, ahí tenemos lección importante: el pecado original, el pecado que llamamos original, el pecado de Adán, se transmite y comunica a todos los seres. No hay ninguna excepción. Ponemos como excepción la persona de Jesús, naturalmente. Pero aparte de eso, cuando hablamos de la humanidad en general, no hay excepción. Todos venimos y por eso no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Y luego ocurre que por la obediencia de uno, los muchos que son la Iglesia de Dios, a través de los siglos, serán constituidos justos. Fijaos cómo esta expresión, constituidos justos, no es que devienen justos, no es que se transforman en justos. Porque nosotros mismos, como cristianos, no podemos hablar de nuestra propia justicia, de nuestra propia rectitud. Eso proviene simplemente de un acto que Dios realiza, de una decisión divina que nos constituye en justos. No nos transforma en justos, sino que nos constituye, es decir, por la declaración divina de que en base a la obra de Jesucristo hay un perdón general, nosotros pasamos de ser pecadores condenados a justos, considerados por Dios como tales. Bien, ahí está. Y los dos últimos versículos también importan mucho, porque dice que la ley, dice, entró para que el pecado abundara. Qué cosa más rara, ¿verdad? Qué frase más extraña. La ley entró para que el pecado abundara. Hay un periodo, ya lo sabemos, antes de... Aquí es la ley, y ya está hablando en particular de la ley de Moisés. La ley entró para que el pecado abundara. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestra transgresión originalmente es la misma que la de Adán. Se nos transmite, se nos contagia o comunica, o mejor dicho, bíblicamente se nos imputa. La transgresión de Adán se nos imputa a nosotros. Es un acto también de la soberanía de Dios. Porque muchos pueden decir,
¿Y qué culpa tengo yo del pecado de Adán, verdad? Eso fue una de las herejías importantes en la antigüedad, como diciendo, ¿no?, que cada uno responda de su pecado. Y decían, no es posible que el pecado de Adán se transmita a todo el mundo. Naturalmente, eso, hay varios errores en ello, pero no, porque si fuera así, la naturaleza humana nacería limpia como una patena. Y la naturaleza humana no, somos desde nuestro origen, desde nuestra concepción, el pecado anida en nosotros. Anida en nosotros. Entonces, si el pecado de Adán ya nos contaminó y nos convierte en pecadores, podemos decir, ¿hay algo más aún, aparte del pecado de Adán? Que el pecado de Adán es el que constituye la base de nuestra condenación. Pero dice el apóstol aquí, pero la ley vino, entre otras cosas, ojo, porque cuando leemos la Biblia completamente, por ejemplo el Salmo 119, vemos que la ley es una maravilla. La ley es una maravilla, ¿verdad? Cuánto amo yo tu ley, decía el salmista, y bueno, es una luz, es una lámpara en nuestro camino, la palabra de Dios en general, pero la ley de Dios está por encima de todo. Y resulta aquí que en el versículo 20 se nos presenta la ley como algo que lo complica más todavía, algo que complica más la situación original del ser humano como pecador. ¿Por qué lo complica más? Complica porque dice, la ley entró para que el pecado abundara. Y es fácil de entender. Es decir, para que seamos conscientes de que no es solo el pecado de Adán el que pesa sobre nosotros. No es solo la responsabilidad que hay de la herencia de Adán, origen y cabeza del género humano. No es solo eso. Todos nosotros cometemos, aparte del pecado de Adán, aunque debido al pecado de Adán, pero cometemos nosotros por propia voluntad diversos pecados o transgresiones de la ley de Dios. Y Dios puso la ley para que aprendiéramos y supiéramos que somos pecadores de hechos personalmente por propia responsabilidad, por propia voluntad. La ley entró para que el pecado abundara. Santiago el apóstol nos dice que el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión. Y también hemos leído en Romanos aquí, anteriormente, hemos leído que donde no hay ley, no hay pecado. De manera que en la palabra ley hemos de ver una serie de matices. Incluso los paganos tienen una ley, aunque ellos no conocieran la ley de Moisés. También tienen una ley, la escrita en sus corazones. Hay unas tablas de esa ley divina que está, aunque no hayas leído la ley de Dios directamente. Y Dios hace responsable al que transgrede su ley. Así que, cuando entra la ley de Moisés, ¿qué ocurre? Pues que la ley de Moisés, con todos sus mandamientos, con todas sus prohibiciones, con todos los detalles y cuidados de las cosas como se han de hacer, incluso hasta el cocinar, detalles de la vida doméstica que están ahí grabados en esa ley. Ahí tenemos la ley levítica, ¿verdad? Todo eso es ley. Son mandamientos o son prohibiciones, y si se traspasa eso, ahí está el pecado, y por eso abunda más. El pecado
aumenta en su volumen desde el momento en que la ley de Dios es promulgada por Moisés en el Sinaí. El pecado en general está ahí, es nuestro. El pecado de Adán está ahí, es nuestro también. Se nos ha imputado ese pecado, esa culpa. Pero además, repito, la ley de Moisés se entrega al pueblo como diciéndoles: este es el camino que debéis de seguir. Y les pone tantos detalles, tan minuciosa, tan estricta, tan severa, que no hay quien pueda salir de ese laberinto. No hay nadie que pueda cumplir esa ley perfectamente, excepto en la persona de Jesucristo. Por eso, claro, alguno pensará: pues vaya, el Señor ha complicado las cosas. No es que las haya complicado, es simplemente que quiere que sea notorio, que sea clarísimo, que nosotros no nos podemos refugiar en la excusa de que fue Adán quien pecó. ¿Yo qué tengo que ver? Y eso lo comparten muchas herejías a lo largo de los 20 y tantos siglos que llevamos de cristianismo. No, aquí se dice: todos hemos pecado, no solo por la imputación del pecado de Adán, sino por el pecado actual, el pecado real cometido por cada uno de nosotros, que es una transgresión de la ley de Dios. Hasta incluso si prescindimos ya ahora de la ley mosaica, pues resulta que queda el resumen de esa ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos decir, todo eso al final se puede resumir aquí, y seguimos siendo pecadores. Porque nadie hay que ame a Dios de esa manera, nadie hay que ame al prójimo de esa manera. Hasta la muerte y muerte de cruz, como hizo el Señor Jesucristo. Y por eso la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, aquí viene ahora la parte buena y positiva: sobreabundó la gracia. Es verdad que lo que Dios hizo al promulgar la ley de Moisés, pues igualmente, por decirlo con todo respeto, complica las cosas, en el sentido de que se multiplica el número de causas por las que el pecado aparece. Se multiplica. Todo en esa ley en esa ley levítica, todo está como parecen como agujeros en los que vas a caer, o los que puedes caer. Pero aunque el pecado se multiplicó, abundó, la gracia sobreabundó. De manera que eso es para que nosotros aprendamos para tomar el pecado seriamente, pero al mismo tiempo no desesperarnos, no perder la esperanza de que hay algún remedio, y es que lo hay. Para que, así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia, por la rectitud del Señor Jesucristo, para vida eterna, mediante Jesús el Mesías, Señor nuestro. ¿Veis aquí la idea de que es verdad lo terrible del pecado, la contaminación del mismo, la plaga que significa el pecado en el corazón humano, en la humanidad en general, como estamos viendo continuamente, y no solo ahora, a través de los siglos, la barbarie, la crueldad, la injusticia, la falta de misericordia, todas esas
cosas terribles de que es capaz el ser humano, todo eso, si quedara ahí, sería desesperante. Sería para no tener ninguna clase de esperanza. Pero dice aquí que también la gracia reina por la justicia, por la rectitud de Jesucristo, por la verdad y rectitud de Jesucristo, por la perfección de Jesucristo. La gracia reina para vida eterna mediante Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que, de esa manera, nos ha llevado el apóstol a la conclusión de que el primer Adán, por supuesto, es el responsable de toda la miseria y de toda la barbarie del ser humano, pero tenemos otro ser humano que invierte la situación y la invierte incluso con grandeza, a más. No solamente en relación con una primera transgresión, sino con todas las transgresiones. Y la obra de Jesucristo responde de todo aquello que Adán hizo y responde de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Siempre a través de Jesucristo y siempre a través de las condiciones de salvación, que son la fe y el arrepentimiento. Ambos un don de Dios. Ambos una muestra de su soberanía y del carácter electivo de esa obra maravillosa de redención. De manera que, hermanos y hermanas, aquí tenemos este gran capítulo para que recordemos lo que representa Adán, la miseria y la catástrofe, y lo que representa Jesucristo, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados. El Señor los bendiga. Amén.